Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Les doy la bienvenida a mi cocina, donde en esta ocasión estamos preparando una receta de pescado. Merluza en salsa verde con almejas. Una receta fácil y se prepara en poco tiempo. Anotar los ingredientes que necesitamos: 5 rodajas de merluza, 1 puñado de almejas, 1 vaso de caldo de pescado, medio vaso de vino blanco, una cebolla mediana picada finamente, 3 dientes de ajos picado finamente, sal, pimienta negra, aceite de oliva, una cuchara sopera de harina de trigo para todo uso y un poco de perejil que le va a dar el color verde a nuestra preparación. Si no tenemos este tipo de pescado, podemos adaptar esta receta a otro que nos guste más, como bacalao, mero o pescadilla. Estas almejas que vamos a utilizar son moluscos muy ricos en hierro y bajos en calorías, que al igual que los mejillones, nos aportan grandes beneficios a nuestra salud por sus vitaminas, minerales y por su alta concentración de ácidos grasos omega 3 que nos ayudan a reducir el colesterol malo de nuestras arterias. Antes de empezar la preparación, revisaremos muy bien las almejas, desecharemos las que están abiertas y no se cierran al contacto. Luego las vamos a poner en remojo en abundante agua fría con sal. Con este proceso, las almejas soltarán la arena que tengan en su interior. Así conseguiremos que queden bien limpias. Las dejamos en remojo durante una hora. Luego, las retiramos del agua del remojo. Cogiéndolas con las manos, las voy a ir colocando en un colador. El agua del remojo la vamos a tirar, que como vemos tiene la arena que han soltado las almejas. Nuevamente volvemos a repetir la misma operación 2 veces más. Así nos vamos a asegurar de que las almejas estén limpias de arena. Vamos a empezar colocando una sartén a fuego medio y pondremos un chorrito de aceite que nos cubra el fondo de la sartén. Cuando el aceite esté caliente, vamos a agregar el ajo picadito finamente. Vamos a remover constantemente hasta que el ajo suelte su aroma y empiece a transparentar. A continuación, agregamos la cebolla picada. Continuamos removiendo. En este momento, la cebolla soltará su jugo y se mezclará con el aroma del ajo. Cuando empiece a transparentar, vamos a agregar un poquito de pimienta negra.
Una vez que hemos integrado bien la pimienta al sofrito, vamos a agregar la cuchara sopera de harina de trigo. Cuando empiece a transparentar, vamos a agregar un poquito de pimienta negra. Una vez que hemos integrado bien la pimienta al sofrito, vamos a agregar la cuchara sopera de harina de trigo. Y vamos a esperar que se rehogue bien la harina. Estaremos removiendo por aproximadamente 2 minutos para que se rehogue bien la harina. Echaremos sal moderadamente, ya que las almejas estaban en remojo en agua con sal. Una vez que la harina está bien rehogada, le vamos a agregar el vino blanco. Y vamos a esperar como 1 minuto a que se evapore el alcohol. Una vez que dejamos de oler el alcohol del vino, vamos a agregar el vaso de caldo de pescado. Mezclaremos todo muy bien y vamos a agregar el perejil picado finamente. Esta preparación la estoy haciendo a fuego medio. Una vez que tenemos una salsa bien integrada, iremos agregando las rodajas de merluza. Las vamos a acomodar de tal manera que no estén una sobre otra. Vamos a esperar unos 3 minutos que se hagan por ese lado. Mientras se hagan, iremos moviéndole de esta manera para que no se nos pegue al fondo, ya que si lo movemos con un cucharón lo podemos partir. Cuando ya han pasado los 3 minutos, vamos a cambiarlo por el otro lado. Para esto nos vamos a ayudar de 2 utensilios de cocina. Con mucho cuidado para que no se nos deshaga. Puede ser un cucharón y una espátula. Le damos la vuelta con mucho cuidado. Una vez dado la vuelta, le vamos a agregar el puñado de almejas que lo tenemos bien limpio. Le vamos a volver a mover de esta manera para que se acomode. Taparemos la olla para que se terminen de hacer en otros 3 minutos. En ese tiempo, las almejas se habrán abierto por completo. Una vez abiertas las almejas, podemos quitar del fuego y servimos caliente. Servido un delicioso plato de merluza en salsa verde con almejas. Una receta sana y muy fácil de preparar. Te invito a que la disfrutes y no te olvides suscribirte a mi canal para no perderte la siguiente receta.